Amen, amen, amen. I don't want to take up too much time. No quiero tomar mucho tiempo. But today we are privileged and honored to have a man of God that God is using not just in the United States, but all over the world. And I don't know about you, but I'm excited for these next couple of days. Anybody excited for these next couple of days? Estamos contentos lo que Dios va a hacer en estos días. And so today, can you give a warm South Texas welcome to Evangelist Jay Achanya? Hallelujah! 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 Shout hallelujah! Griten hallelujah! Shout hallelujah! Griten hallelujah! 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 It's such a great honor to be here this morning. Es un gran honor estar aquí en esta mañana. How many of you are excited to be here this morning? ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta mañana? Such a great honor to be here. Es una gran honor estar aquí. And I'd like to appreciate Pastor Sam. Quisiera agradecer al Pastor Sam. And the apostle over this house. For this great honor to be here this morning. Por el gran honor de estar aquí en esta mañana. And I do not take it for granted. Y no lo tomo por a la ligera. I've come all the way from Nigeria. Vine desde Nigeria. How many of you have been to Africa before? ¿Cuántos han estado en África antes? Okay. Okay. And every time I have the privilege to be in Texas. Y cada vez que tengo el privilegio de estar en Texas. And to preach in Texas. Y predicar en Texas. I count it a great honor. Lo cuento como un gran honor. Because many years ago. Porque hace muchos años. When I was a young boy. Cuando yo era un niño. In Nigeria. En Nigeria. When I had no passport. Cuando no tenía pasaporte. No passport. No tenía pasaporte. I'd never left Nigeria. Nunca me fui a Nigeria. I'd never started preaching then. Y nunca prediqué allí. A preacher came from America to Nigeria. Vine de Nigeria para América. A preacher came from America to Nigeria. A preacher. Un predicador vino de Nigeria. Came from America to Nigeria. De América a Nigeria. And he came to my house. Y vino a mi casa. Because I lived with my parents. Porque yo vivía con mis padres. And when he looked at me. Y cuando él me miró. He said to me. Él me dijo a mí. He began to prophesy. Él empezó a profetizar. He says, I see God. Y dijo, yo veo a Dios. Sending you to Texas. Que te está mandando a Texas. I see God. Yo veo a Dios. Sending you to Texas. Mandándote a Texas. I had no passport. No tenía pasaporte. I had no way of coming here. No tenía manera de cómo llegar aquí. I had no idea how I would get here. No tenía una idea. So every time I'm in Texas, y cada vez que estoy en Texas, it tells me something. Me dice algo. God's word is true. La palabra de Dios es verdad. God is not a man that he should lie. Dios no es un hombre para que mienta. Neither the son of man that he should repent. Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Maybe you have come here this morning. Tal vez tú has venido en esta mañana. And there is a word of God over your life. Y hay una palabra de Dios sobre tu vida. You don't know how it will come to pass. Tú no sabes cómo se va a cumplir. You don't know when it will come to pass. No sabes cuándo se va a cumplir. I came to announce to you this morning. Yo vine a anunciarte en esta mañana. God's word is true. La palabra de Dios es verdad. Shout aloud, amen, somebody. Amen. Grita amén, alguien grite amén. Matthew chapter 18, verse 18. Mateo 18, versículo 18. Quickly. Rápidamente. Matthew 18, 18. Mateo 18, 18. I tell you the truth. Les digo la verdad. What I'm reading this morning. Lo que estoy leyendo en esta mañana. Are the words of Jesus himself. La palabra de Jesús mismo. Jesus himself. Jesús mismo. These words in my Bible, they are written in red. Esto está en mi Biblia, está escrito en rojo. It means you take it serious. Quiere decir que esto lo tomas en serio. It means God is speaking to you. Quiere decir que esto Dios está hablándote a ti. Jesus said. Jesús dijo. I tell you the truth. Yo te digo la verdad. I'm not about to deceive you. Yo no estoy aquí para what para I'm callarte. Telling you is true. Lo que yo te estoy diciendo es verdad. I tell you the truth. Yo te digo la verdad. Whatsoever. Que lo que todo lo que tú tengas, you bind on earth, todo lo que tú prohíbas shall aquí en la tierra, be bound in the heavens, será prohibido en el cielo, and whatsoever y todo you loose on the
en el cielo. Everybody say with me, say bind. Todos digan conmigo lo que se prohíbe. I can hear you say bind. Todos pueden decir lo que se prohíbe. Say loose. Sea suelto. ¿Ah? Dígalo. Say bind. Sigan todo lo que sea prohibido. Say loose. Sea suelto. Jesus said. Jesús dijo. I tell you as a matter of fact. Yo te digo como un hecho. I'm telling you through. Yo te estoy diciendo la verdad. Listen to me. Escúchame. God's word. La palabra de Dios. Is a statement of fact. It's a statement of fact. Es una declaración por hecho. When God speaks, cuando Dios habla, He doesn't say maybe. Él no dice tal vez. He doesn't say I'm not sure. No dice yo no sé. When God speaks, cuando Dios habla, He speaks facts. Él habla. He speaks facts. Él habla los hechos. That's why when you read the Bible, es por eso cuando tú lees la Biblia, when you read the Bible, cuando tú lees la Biblia, the word of God speaks like this. La palabra de Dios habla así. It says whosoever, él dice el que sea, shall call on the name of the Lord, el que llame al nombre del Señor, shall be saved, será salvo. It doesn't say may be saved. No dice tal vez será salvo. It doesn't say we're not sure if you'll be saved. No dice a lo mejor va a ser salvo. It says shall be saved. Dice será salvo. That's how God speaks. Eso es cuando Dios habla. The Bible says. La Biblia dice. When Jesus was about to leave. Cuando Jesús iba a ir. He said to his disciples. Él le dijo a sus discípulos. You will lay hands on the sick. Tú pon las manos sobre los enfermos. And the sick shall recover. Y los enfermos sanarán. It didn't say may recover. No dijo a lo mejor se van a poner. He didn't mejor. Say we are not sure if you recover. No dijo a lo mejor, no estamos seguros si he van says, a ser mejor. Shall recover. Él dijo sanarán. That's how God speaks. Esa es cuando Dios habla. God speaks facts. Dios habla por hecho. Now Jesus said. Ahora Jesús dijo. I tell you the truth. Yo te digo la verdad. I tell you facts. Yo te hablo con los hechos. Whatsoever. Lo que tú ates. You bind. Lo que tú ates. Not maybe bound. No a lo mejor que vayas a atar. Without fail. Without fail, sin fallar, it shall be bound. Va a cumplirse. And whatsoever you lose, y lo que tú sueltes, without fail, sin fallar, shall be loose. Va a ser suelto. You know, I have this scripture. ¿Sabe que yo tengo ese predicador? I have this scripture. Yo tengo esta escritura. Underlined in my Bible. Y que está subrayado en mi Biblia. And I circled it. Y yo le puse un círculo. And I wrote by the side. Y yo le escribí al lado. Tried and proven. Está ya probado. I've tried it. Yo ya lo probé. And I've proven it. Y ya está probado. Tried and proven. Ya lo probé y es por hecho. And I'm not just the only one. Y no soy el único. This scripture. Esta escritura. The Bible says in the book of Psalms. La Biblia dice en el libro de Salmos. That the word of the Lord. Que una palabra de Dios has been tried seven times. Se ha probado siete veces. Tried and proven. Ha sido probado y es por hecho. Whatsoever you bind. Lo cualquier cosa que tú atares. You know, back in those days, in the 90s, in the early 90s. ¿Sabe, en aquellos días, en aquellos años de los 90s? This was a common prayer in the church. This was a common prayer in the church. Esta era una oración común en la iglesia. Everyone took authority over the devil. Todos tomaban autoridad del diablo. You hear prayers like Satan, I bind you. Tú hacías oraciones como Satanás, yo te ato. You hear prayers like come out of him now. Oías oraciones, sal de él ahora. You hear prayers like be loose in the name of Jesus. Tú oías oraciones, te sato en el nombre de Jesús. Nowadays we don't hear that anymore. Ahora en esos días ya no lo escuchamos. People just want a nice sermon. La gente nada más quiere un sermón bonito. They just want you to say something fancy. Quieren que digas algo elegante. No one is binding and losing anymore. Nadie está atando y desatando ya. But this is the prayer. Pero esa es una oración. That has said many in the body of Christ. Que dice que mucho en el cuerpo de Cristo. I'll tell you a story. Yo y hay algunos. Of a man called Oral Roberts. Que de un hombre que se llama Oral Roberts. Oral Robert, he was born a stammerer. Él era un tartamudo, Oral Roberts. And a stutterer, he stammered. No podía hablar.
tartamudo. While he was growing up, y mientras él crecía, he wanted to be a lawyer. Él quería ser un abogado. And at the end of his life, y al final de su vida, he was training to be the governor of Oklahoma. Él estaba entrenando para ser gobernador de Oklahoma. That was his dream. Ese era su sueño. That's the life he wanted. Esa es la vida que él quería. But one day something happened. Pero un día algo le sucedió. When he got to high school, cuando él llegó a la high school, and he was playing baseball, y él estaba jugando béisbol, suddenly he collapsed. De repente él se cayó. Fainted. Se desmayó. They rushed him to the hospital. Lo llevaron al hospital. They did a diagnosis on him. Le hicieron un diagnóstico. And they found that he had tuberculosis. Y se dieron cuenta que él tenía tuberculosis. At the last stage. The last stage of tuberculosis. En lo último estado ya de tuberculosis. Remember back then. En aquel entonces. He had no cure. No tenía cura. There's para nothing eso. They could do about it. No había nada que podían hacer now por he's ello. Going to die. Ahora él se va a morir. That was the same sickness. Esa era la misma enfermedad. That killed his mother's father. Que había matado al papá de su mamá. That was the same sickness. Era la misma enfermedad. That killed his mother's two sisters. Que mató a las hermanas de su mamá. Now it has come to him. Y ahora ya llegó a él. The last stages of tuberculosis. En los últimos estados del tuberculosis. And he was going to die. Él se iba a morir. 5 months. He laid on the bed. Él estaba en cama. Bedridden. Estaba nada más en losing cama. Weight, es bajando de peso. About to die. Casi por morirse. One day. Un día. His sister-in-law came to him. Viene su cuñada. And said, "Oral Roberts." Y le dice, "Oral Roberts." There's a revival going on. Hay un avivamiento que está sucediendo. 1 hour from here. De una hora de aquí. There's a revival going on. Hay un avivamiento que está An sucediendo. Evangelist has come to town. Ha venido un evangelista al pueblo. So they took Oral Roberts. Así es que llevaron a Oral Roberts. And they took him to the meeting. Y lo llevaron a esa junta. The evangelist was preaching. Y vio al predicador. Oral Roberts was lying down there. Ahí estaba Oral Roberts acostado. Dying of tuberculosis. Estaba muriéndose de tuberculosis. The evangelist came to him. El evangelista vino a él. And this is Oral Roberts' testimony. Y ese es el testimonio de Oral Roberts. He said the evangelist laid hands on him. Dice que el evangelista puso las manos sobre and él. Said these exact words. Y dijo estas palabras exactas. You spirit of infirmity. Tu espíritu de enfermedad. I command you. Yo te ordeno. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Come out. Sal fuera. Come out. Sal fuera. And he said something. Y dijo algo. Lose him. Suéltalo. Let him go. Y déjalo ir. Lose him. Suéltalo. Let him go. Déjalo ir. Oral Roberts said. Oral Roberts dijo. I felt my whole body shook. Yo sentí que todo mi cuerpo se estremeció. The power of God went through my body. El poder de Dios pasó por and mi he cuerpo. Was completely healed. Y él fue completamente from sano. Tuberculosis. De tuberculosis. And from stammering. Y de tartamudear. I tell you the truth. Yo te digo la verdad. Whatsoever you bind. Lo que tú haces. Shall be bound. Será atado. Whatsoever you lose. Lo que tú sueltes. Shall be loose. Será soltado. Be loose. Ser suelto. Shall be loose. Será without soltado. Fear. Sin temor. He said, come out of him. Sal de él. Those were prayers we had in those days. Esas eran las oraciones que teníamos come en esos días. Sal fuera. Be loose. Sé suelto. Be free. Sé libre. No one says that anymore. Ya nadie dice eso. No one talks like that anymore. Nadie habla así ya. And people say, "Oh, you know those kind of prayers for Africa." Y la gente dice, "Oh, pues esas oraciones because son para África." People think all the demons are in Africa. Porque la gente puede sacar todos los demonios, and piensa que están todos los demonios allá y, en África y no están en América. Oh, we're just in America. Oh, pero en América. There's no demon here. Aquí no hay demonios. You know, one day I went to cut my hair. Sabe que un día fui a cortarme el cabello. And I began to talk to the guy who was cutting my hair. Y empecé a hablar con el que me estaba cortando el cabello. He was an African. Era un hombre africano de aquí de América, en Tampa. He was cutting my hair. Él estaba cortando mi cabello. And we started to have a conversation. Y empezamos a tener una conversación. And I asked him, "What do you believe?" Y le pregunté, "¿Tú en qué crees?" And he knew I was a Christian. Y él sabía que yo era cristiano. And he said, "I believe like you believe." Y dijo, "Yo creo como tú crees." I said, "What do I believe?" Le dije, "¿Yo qué creo?" He said, "I know what you believe." Dice, "Yo sé lo que tú crees." He said, "There's just a difference in what we believe." Hay nomás una pequeña diferencia en lo que creemos. I said, "What's the difference?" Y le dije, "¿Cuál es la diferencia?" He said, "I believe like you believe." Dice, "Yo creo como tú crees." But I don't believe there's a devil. Yo no creo que hay un diablo. I don't believe there's a devil anywhere. Yo no creo que hay diablos en ningún lugar. I just think people are the author of their own problems. Yo veo
a la gente que son sus propios problemas. That's the conclusion many people have come to. Esa es la conclusión a la cual todos han llegado. And they live life like there's no devil, there's no. That's what he believes. There's no devil anywhere. Y viven su vida como si no hay diablo en ninguna parte. But the Bible says. Pero la Biblia dice. In the book of First Peter. En el libro de. Chapter 5. El capítulo 5 de verse Pedro. Verse 8. Versículo 8. It says, be sober. Dice que sed sobrio. Be vigilant. Y que sed vigilante. For your accuser. Porque tu acusador. Your adversary. Tu adversario. Your enemy, the devil. Tu enemigo, el diablo. Is going about. Está rugiendo. Like a roaring lion. Como un león rugiente. Looking for whom to devour. Buscando a quién devorar. The devil is going about. El diablo está buscando. The devil is on the loose in America. Él está suelto en América. Whether you like it or not. El, whether you like it or not, si te gusta o no, we see the signs everywhere. Vemos las señales por donde quiera. There's a devil on the loose in this nation. Que el diablo está suelto en esta and nación. That devil needs to be bound. El diablo tiene que ser atado. Listen to me. Él tiene que ser atado. I was looking it up last night. Yo lo estaba buscando anoche. At some statistics that frightened me. Estaba viendo unas estadísticas que me asustaron. In America alone. Solo en América. Over 43 million people. Más de 43 millones de personas. Suffer from depression. Sufren de depresión. 43 million people. 43 millones de personas. 1.7 million people. 1.7 millones. In the year 2019. En el año 2019. Was diagnosed with cancer. Fueron diagnosticados con cáncer. 1.7 million people. 1.7 millones de personas. Among the 1.7. Y entre los 1.7. 600,000 people. 600,000 personas. Died of cancer. Se murieron de cáncer. In the year 2019. In 2019. En 2019. In the year 2020, en el 2020, 43,000 people 43,000 personas committed suicide in America. Cometieron suicidio en América. Committed suicide. Cometieron suicidio. The one that frightened me. Y lo que más me asustó. 66% of America. 66% de americanos are on medication. Están en medicamentos. There's a devil on the loose in this nation. Hay un diablo suelto aquí en esta nación. There's a devil on the loose. Hay un diablo suelto. But that devil needs to be bound. Pero ese diablo tiene que ser and atado. That's why I'm here this morning. Y es por eso que estamos for aquí. For whatsoever you bind on earth. Que todo lo que tú atares en la that's tierra. That's why God sent me here. Eso es lo que Dios me dijo que we se can to bind the devil. Tenemos que atar al and diablo. We can to let you loose. Y de dejar y que tú seas suelto. Isaiah 42. Isaiah. Isaías 42. Someone was correcting my accents there. You, know? You Americans. So we son Americanos. Isaiah 42. Isaías 42. Thank you. Verse 22. Versículo 22. Give me the King James. Dame la Biblia en King James. Isaiah 42 verse 22. Isaías 42 versículos 22. Do you have the King James? ¿Tú tienes el King James? La Reina Valera. All right, listen. It says now, this is the lamentation of God. Esta es el lamento de Dios. About his people. Sobre su pueblo. God was lamenting through Isaiah. Dios estaba mostrándose a Isaías. About his people. De su pueblo. He says, but this is a people. Pero él dice, este es el pueblo. They've been robbed. Que han sido robados. They've been plundered. Los han. All of them are snared in holes. Que todos están esclavizados. Many of them are in prison. Y están metidos en prisión. Y dice, están atrapados. And no one to deliver. Dice, y no tienen a nadie que los proteja. They are plundered. No tienen. It says, and no one says restore. Dice, no tienen a nadie que los proteja y nadie que los lleve regreso a casa. Say, they are prey. They've been plundered. Los han saqueado. They are in prison. Están en prisión. They are in chains. Están encadenados. People come to church bound. La gente viene a la iglesia atada. People come to church in chains. Vienen a la iglesia en cadenas. People come to church tormented by demons. Vienen atormentados por demonios. People come to church sick and afflicted. Vienen enfermos y afligidos. And when we start talking about things like this, y cuando empezamos a hablar cosas de estas, we start talking about binding and loosing. De que estoy hablando de soltar y atar.
Oh preacher. Dice, oh predicador. Can you change your sermon, please? ¿Puedes cambiar un poquito tu sermón? Can you just talk about something nice? ¿Puedes hablar de algo más bonito? No, just talk about the love of God. Vamos a hablar del amor de Dios. And the grace of God. Vamos a hablar de las cosas de Dios. Tell us something nice. Dinos algo bonito. That's the lamentation of God. Ese es el mismo lamentación de Dios. These people are bound. Esta gente está atada. They are in prison. Están en prisiones. They are in chains. Están en cadenas. And there's no one saying restore. Y no hay nadie que les dice que there's sean restauradas. No one saying be loose. Nadie le está diciendo sé suelto. No one saying, come out of nadie le está diciendo sal fuera there's de ellos. No one saying, be free. Nadie le está diciendo sé libre. Whatsoever you bind on earth, todo lo que tú atiares, shall be bound será in heaven. Atado. Revelation 12, verse 12. Apocalipsis 12, 12. Revelation 12, 12. Apocalipsis 12, 12. Quickly. Rápidamente. Oh, bamba shakate lamanash. Revelation 12, 12. Apocalipsis 12, 12. Listen to this. It says, therefore rejoice. Dice, por lo tanto, ye heavens, alégrense, oh cielos, and ye that dwell in them. Y alégrense ustedes. You know, quickly, let's go back to Revelation 12 from verse 7. Vamos a ir al 12, versículo 7. Go back to verse 7, Revelation 12, 7. El versículo 7 aquí en Apocalipsis 12. It says, and there was a war in heaven. Y dice entonces que hubo guerra en el cielo. Everybody say war. Todos digan guerra. I can't hear you say war. Alguien, todos digan guerra. There was war in heaven. Había una guerra en el cielo. Heaven. En el cielo. War. Guerra. Why? ¿Por qué? Trouble in heaven. Un problema en el cielo. ¿Por qué? He said there was a war in heaven. Dice que hubo guerra en el cielo. Michael and his angels. Miguel y sus ángeles. Fought against the dragon. Lucharon contra el dragón. And the dragon fought against the angels. Y el dragón peleó, luchó verse contra eight. Los ángeles. Next pero verse. Dice, and they prevailed not. Pero dijeron, el dragón perdió la batalla. Neither was there place found anymore for him in heaven. Y ya no había lugar para él ahí en el cielo. Why was there war in heaven? Porque había guerra en el cielo. Because the devil was there. Porque el diablo estaba ahí. Wherever he is, there's trouble. Y donde él está, hay problemas. Wherever he goes, there's confusion. Donde él va, hay confusión. Wherever he goes. Donde él va. John 10:10. Juan 10:10. The Bible says. La Biblia dice. The thief comes. Que el ladrón viene. To steal. Para robar. To kill. Para matar. To destroy. Para destruir. That's his assignment. Esa es su asignación. Wherever he goes. Donde quiera que él va. He tries to kill. Él trata de matar. He tries to steal. Él viene a robar. He tries to destroy. Él trata de destruir. So when he was in heaven, y cuando estaba en el cielo, there was war in heaven. Había una guerra en el cielo. Neither was there any place found for him anymore in heaven. Pero ya no había lugar para él en el cielo. Verse 9. Versículo 9. And the great dragon was cast out. Dice, y este gran dragón, la serpiente antigua, fue echada fuera. That old serpent. Fue lanzado. Todo eso sucedió. Called the devil. Dios le habló al diablo. And Satan. Y le di a Satanás. Which deceived the whole world. Que estaba engañando al mundo he entero. He was cast into the earth. Él fue echado a la tierra. And the angels were cast out with him. Y los ángeles también fueron echados con él. Verse 10. Versículo 10. And I heard a loud voice saying in heaven. Luego oí una voz fuerte que resonaba por el cielo. Ahora, por fin, salvation come. Ha llegado la salvación. And strength. Y el poder. And the kingdom of our God. En el reino de Dios, nuestro and Dios. The power of his Christ. Y la autoridad de su Cristo. For the accuser of the brethren. Pues el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios. Them before our God. Día y noche ha sido lanzado day a la tierra. Come on, somebody shout hallelujah. Alguien diga aleluya. Next verse. Otro versículo. And they overcame him. 11? 11, yeah. Uh-huh. They overcame him. Y ellos lo han vencido. By the blood of the lamb. Por medio de la sangre del cordero. And by the word of their testimony. Y el poder de su testimonio. And they loved not their lives unto death. Dice, y no amaron tanto su vida. Now listen to verse 12. Ahora escúchenme. Listen to this everyone. Pay attention. Escúchenme. Therefore rejoice ye heavens. Los ángeles regocijaron en el cielo. And you that dwell in them. Y ustedes que están morando ahí. Why? ¿Por qué?
The devil was cast down from the heavens. Porque el diablo fue lanzado del cielo. The devil is no more there, ya no está el diablo allá. He says salvation has come to the heavens. Dice que salvación llegó al cielo. Because the devil has been kicked out. Porque el diablo fue lanzado de ahí. Peace has come to the heavens. Dice que llegó el paz al cielo. There's no more war in the heavens. Ya no hay guerra en el cielo. There's no more war in heaven. Ya no hay guerra en el cielo. There's no more sickness, no more disease, no more war. Ya no hay enfermedad, ya no hay confusión, ya no hay guerra. He says salvation has come to the heavens. Dice, venido la salvación al cielo. Ahora escúchenme esto. Dice para todos los habitantes de la tierra. Porque el acusador de los hermanos, el diablo, ha venido a ustedes. Él tiene gran coraje o ira. Porque él sabe que tiene nada más un poquito de tiempo. Escúchenme esto. Escuchen. When he was in the heavens, cuando él estaba en el cielo, there was war in the heavens. Había guerra en el cielo. When he was kicked out of the heavens, cuando él fue lanzado del cielo, there was peace in the heavens. Había paz en el cielo. Now he has come down to the earth. Ahora él ha venido a la tierra. The Bible said, trouble on the earth. La Biblia dice que ahora hay problema en la tierra. Pity on the earth. Pity. Hay pobreza en el cielo, how en la tierra. Horrible, horrible. Cosas muy horribles. For the earth. Para la tierra. Because he's down here now. Porque ahora él está aquí. And some people go, well, I don't believe in a devil. Y algunos dicen, no, pero yo no explain creo en el diablo. To me the sicknesses. Y entonces las enfermedades. Oh, I don't believe in a devil. Yo no creo en, explain en el diablo. The disease to me. Explícame las explain enfermedades. The death to me. Explícame las explain muertes. The suicide to me. Explícame el suicidio. But whatsoever you bind, pero lo que tú atares shall be bound. Será atado. Jesus said, Jesús lo dijo. In my name, en mi nombre. Cast out devils. Echarás fuera demonios. In my name, en mi nombre. You shall cast out devils. Tú echarás fuera demonios. He didn't say in my name. No dijo en mi nombre. You counsel devils. Tú vas a aconsejarlo, vas a acariciar a los diablos. That's what they try to do in America. Es lo que están tratando de hacer aquí en América. They try to counsel demons. Están tratando de aconsejar a los demonios. Counsel devils. Están aconsejando a los diablos. Put demons on medication. Pon los demonios en medicamentos. Put them on therapy. Ponles en terapia. But that's not what Jesus said. Pero eso no fue lo que dijo Jesús. In my name. Dice en mi casa. Ouch. Échalo fuera. Everybody say ouch. Todos digan échalo fuera. Say ouch. Dígalo fuera. Say, come out. Venga, sal fuera. Come out. Sal fuera. Come out. Sal fuera. Ouch. Sal fuera. Hallelujah. 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 You know Lester Sumrall. Lester Sumrall. He was preaching in a part of South America. Él estaba predicando en el parte de Sudamérica. And when he got there, y cuando él llegó allí, there was a demon there. Había un demonio ahí. A witch doctor. Un doctor de un brujo, and brujería. He was performing magic. Y él estaba haciendo magia. Where Lester Sumrall was. Cuando Lester Sumrall lo miró, he would take blood. Él tomaba la sangre. And mix it with alcohol. Y lo mezclaba con alcohol. Take a frog. Y agarraba una rana. And pour it in the mouth of the frog. Y lo ponía en la boca de la rana. And then do some incantations. Y luego hacía algunos encantos. Do some recitations. Hacía algunos rezos. Speak in a certain language. Hablaba cierto idioma. Listen to me. Escúchame. That's why the Holy Ghost gave us a language. Es por eso que el Espíritu Santo nos dio un idioma. When you are going through situation you don't understand. Para cuando hay una situación que tú no entiendas. You speak in the language that you don't understand. Tú hablas en ese idioma que el diablo. He would pour the blood and the alcohol. Él ponía la sangre y el alcohol. In the mouth of the frog. En la boca de esa rana. Do some incantations. Y hacía un encanto. Then he opens the mouth of the frog. Y luego abría la boca de la rana. And pour it back into his mouth. Y lo metía a su boca. And doing some incantations. Y estaba haciendo ciertos encantos. When Lester Sumrall saw that. Y cuando lo miró Lester Sumrall. He got angry in his spirit. Él se enojó en su espíritu. And he went to him. Y fue a él. He didn't do what many American preachers would do. No hizo lo que muchos americanos harían. No trató de darle un consejo. Él estiró su mano y puso manos sobre él said, in the name of Jesus, y dijo en el nombre de Jesús, I command you, yo te ordeno, come out sal of him, fuera de él, come out of him, sal fuera de él, come
The witch doctor fell down. Se cayó ese brujo. Manifested. Y se manifestó. The demon came out of him. Salió ese demonio de él. He got saved that night. Él fue salvo esa noche. And got baptized in the Holy Ghost. Y regresó al Espíritu Santo. Name. En mi nombre. Cast out devils. Echa fuera demonios. He says, I tell you the truth. Dice, yo te digo la verdad. Whatsoever you bind, que todo lo que tú atares shall be bound. Será atado. Without fail. Without fail. Sin falla. Shall be bound. Sin fallar, no será atado. Without fail. Sin fallar. Shall be loose. Será suelto. Without fail. Sin fallar. What I'm talking about is not strange. De lo que yo estoy hablando no es algo raro. I know you new generation children. Yo sé que ustedes jóvenes, la nueva generación. What are you talking about? No, ¿qué estás hablando? What I'm talking is not strange. Lo que yo estoy hablando no es raro. It's in the book. Es el libro. It's in the book. Está en el libro. Acts. Pide. Chapter 16. Acts chapter 16. En Hechos 16. Verse 16. Versículo 16. Acts 16, 16. Hechos 16, 16. It says, and it came to pass. Dice que y luego aconteció. As we went to prayer. Que mientras ellos fueron a la oración. As we went to prayer. Mientras iban a la oración. By the way, that's my wife. El pastor y su esposa. Amén. Esa es mi esposa. If I'm preaching with a special anointing this morning. Si estoy predicando con una unción especial en esta mañana. It's because I just got married 1 month ago. Porque hace un mes que me acabo de casar. It's special. Es muy especial. Hallelujah! Hallelujah! There's a special anointing. Hay una unción especial. That comes on you when you get married. Viene sobre ti cuando te casas. I'll preach about it tomorrow. And it came to pass. Dice y aconteció. As we went to prayer. Que mientras iban a la oración, al lugar de oración. A certain damsel. Una encontramos con una joven. Possessed with a spirit of divination met us. Esclava que tenía un espíritu de que permitía adivinar el futuro. Which brought her masters. Que estaban con sus amos. So much gain. Que le traía mucha ganancia. By foretelling the future. Al adivinar el futuro. Verse 17. El versículo 17. Next verse. The same followed Paul and us. 17. The same followed Paul and us. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros. And cried. Y gritando. Saying. These men. Estos hombres. Are servants of the Most High God. Son siervos del Dios Altísimo. Who has come to show us the way to be saved. Y han venido para decirles cómo ser salvos. Verse 18. Versículo 18. And this. Did she many days? Esto mismo sucedía día tras día. She did it for many days. Esta lo hacía por muchos Paul días. Paul didn't say anything. Paul never said anything. Y Pablo nunca dijo nada. She was manifesting a demon. Ella estaba manifestando un demonio. Paul never said anything. Y Pablo nunca dijo nada. He just kept quiet. Nada más estaba en silencio. As long as he kept quiet. Y mientras él estaba en silencio. She manifested. Ella se manifestaba. It went on for many days. Y así sucedía por muchos Remember días. Remember the first scripture I read. Remember the first scripture I read. Recuerden el primer escritura que yo leí. It says, "Whatsoever ye bind." Dice que todo lo que tú atares. It also means. También significa. Whatsoever you forbid. Que aquello que tú prohíbes. Shall be forbidden. Será prohibido. Whatsoever you allow. Lo que tú permitas. Shall be allowed. Será permitido. If you don't resist the devil, si tú no resistes al diablo, you give him permission. Tú le das permiso. You either resist the devil, o lo resistes al diablo, or you permit the devil. O permites al diablo. As long as Paul, mientras Pablo, permitted the devil to manifest. Miraba que el diablo se manifestaba. The devil manifested. El diablo lo, hasta as que Pablo long as lo permitía. Paul, mientras que Pablo permitía, was quiet about the demon, estaba silencio acerca de ese diablo, he permitted it. Lo permitía. If you don't resist the devil, si tú no resistes al diablo, if you don't bind him, si no lo atas, if we don't stretch our hands this morning,
If we don't stretch our hands this morning, si no estiramos nuestras manos en esta mañana, over this nation of America, toda la nación de América, sobre América, that devil that is on the loose, y atamos a ese diablo que está suelto, as long as we don't bind the devil on the loose in this nation, mientras nosotros no atemos el diablo que está suelto en esta nación, él está permitido a moverse, he's permitted to oppress freely, él está permitido a presionar, as long as we don't bind the devil, mientras no atamos al diablo that is moving in your family, que se está moviendo en tu familia, moving in your body, moviéndose en tu cuerpo, moving in your children, moviéndose en tus hijos, as long as we don't bind the devil, mientras tú no ates al diablo, he's permitted to move, es tiene permiso a mover. Whatsoever you bind, lo que tú atares, whatsoever you forbid, lo que tú prohíbas, whatsoever you say no more, lo que tú digas ya no más, not again, no otra vez no, full stop, tienes que parar, full stop, para completamente, no more, no más, not again, no otra vez. We have to come to the point. Tenemos que llegar al punto. This morning. En esta mañana. That's what I came to do. Por esto vine hoy. I came to bring you to the point. Vine a traerte al punto. Where you said to yourself. Donde tú te digas a ti mismo. Satan. Satanás. No more. No más. No more. No más. No more. No más. No more. No más. Not again. No más. Satan. Satanás. Take your troubles. Take your troubles. Lleva tus problemas. Go. Fuera. Go. Fuera. Go. Vete. Satan, Satanás, take your disease. Toma mi enfermedad. Take your disease. Toma tu enfermedad. Take your sickness. Lleva mi enfermedad. Take your pain. Ten mi dolor. Go. Llévatelo. Vete. Go. Vete. Lift up your hands, everyone. Todo levante sus manos. Go. Griten. Vete. Shout, go. Vete. Go. 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 Vete. 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 Go. Whatsoever you bind, lo que tú atares, shall be bound, será atado, without fail be bound, sin falla va a without ser atado, without arguments, sin ningún argumento, the devil has no right to argue, el diablo no tiene, the demons have no rights to argue, el demonio no tiene derecho a estar discutiendo. It's not a discussion. No es una discusión. It's not in my name discuss with devils. No es en mi nombre discutir con el diablo. It's not a discussion. No es una discusión. In my name. En mi nombre. Cast out devils. Échalo fuera, demonios. And he said. Y dice. And did this she did for many days. Y eso lo hacía por muchos días. She just kept manifesting. Se manifestaba. As long as Paul was quiet. Mientras Pablo estaba callado. As long as you are quiet. Mientras tú estás callado. As long as you permit it. Mientras tú lo permitas. So that's how I was born. Así fui como nací. You know, that's how I was born. Así fue como yo nací. I've been with it since I was a child. Yo he estado así desde que era niño. You know, as long as you give an excuse. Mientras tú des una excusa. And so I'm depressed because I lost a family member. Oh, estoy deprimida porque perdí a un ser querido. I'm depressed because I lost a child. I'm depressed. Estoy deprimida porque perdí a un hijo. Oh, as long as you permit it. Mientras tú lo permitas. Oh my God. Yes, that's right. As long. Mientras tú lo permitas. But Paul grieved in his spirit. Pero Pablo se acogijaba en su espíritu. Oh, that day came. El día llegó. When Paul rose up with anger in his cuando spirit. Pablo se levantó con exasperó. That's the point I want to get you to this morning. Y Pablo se exasperó y ese that's es el punto que yo quiero que tú llegues. Yo quiero que tú llegues a ese when punto de esa semana. Grieved in your spirit. Cuando tú estás angustiado en tu espíritu. Until you are angry with your situation. Hasta que tú te dé coraje tu situación. Until you are angry with the sickness. Hasta que te dé coraje de tu enfermedad. Until you are angry with the disease. Hasta que estés enojado con nothing tu enfermedad. Happens, nothing changes. Nada cambia. Nothing changes. Nada cambia. But Paul grieved in his spirit.
Pero dice que él se exasperó de tal manera. He turned and he said to the spirit, y dijo al espíritu, I command you, te ordeno, in the name of the Lord Jesus, en el nombre de Jesucristo, lift up your hands, everyone. Levanta las manos. Call todos. The name of Jesus. Llame en el nombre de Jesús. Jesus. Jesús. Shout Jesus. Grite Jesús. He says, I command you. Dice, yo te ordeno. In the name of Jesus. En el nombre de Jesucristo. Come out of her. Sal fuera de ella. Come out of her. Salga de ella. Come out of him. Sal de él. Come out of this child. Sal de ese hijo. Come out of my family. Sal de mi familia. Kola bashande kebole dakaida. What I'm talking about, de lo que te estoy hablando, is not strange. No es raro. It's in the book. Está en el libro. It's in the book. Está en el libro. That's what I'm reading to this morning. That's what I'm reading this morning. Es lo que estoy leyendo en esta mañana. It's not strange. No es algo raro. The casting out of devil is not strange. El tópico del diablo no es raro. Binding and losing is not strange. Atar y soltar no es raro. Said, I command you. Dice, yo te ordeno. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Come out of her. Sal fuera de ella. Come out. Come out of her. Sal fuera de ella. And he came out. Y salió. That same hour. Al instante. Did you see that? ¿Vieron eso? Did you see that? ¿Vieron eso? No, you didn't see it. No lo vistes. Look at it again. Míralo otra vez. He was casting out the demon from a girl. Estaba echando fuera el demonio de esta muchacha. From a girl. De esta muchacha. He said. Y le dijo. To her. A ella. I command you. Yo te ordeno. Come out. Sal de ella. Look at what he says. Y mira lo que dice. He came out. Salió de ella. Not a, he. Él salió. He. Él. Something came out. Algo salió. From a girl. De una mujer. A man came out. Salió un hombre. The demon that possessed her. El demonio que la poseía. Was of a different gender. Era de otro género. I'm speaking in parables. Yo estoy hablando en parábolas. I hope you are grabbing what I'm saying. Y espero que estés agarrando lo que he yo estoy diciendo. Out the demon from a girl. Él echó fuera un demonio de una and muchacha. A man came out of her. Y salió un hombre he de ella. Came out. Él salió de ella. Do you understand the parable I just spoke? ¿Entendieron la parábola que acabo de hablarles? I don't want you to lose your YouTube channel. So. No quiero que usen el canal de YouTube. I'll keep it safe for you. Lo voy a poner a salvo aquí. Algo seguro. What I'm talking is not strange. Lo que yo estoy hablando no es algo raro. It's in the book. Está en el libro. He came out of her. Él salió de ella. Many people have been put on medication. Mucha gente está bajo medicamento. And put on therapy. Y están en terapia for many years, por muchos años. On something están en algo that could be set free from, que pueden ser liberados de by one prayer, por, by one prayer, por una oración. One. Una. One call. One call. Un llamado. On the name of Jesus. Un llamado al nombre de one Jesús. One command. Una orden. To come out of her. Que salga de ella. To come out of que him. Salga de él. One call. Un llamado. One command. Una orden. On the name of Jesus. En el nombre de Jesús. To set you free. Y puede ser libre. I was preaching in Houston, Texas. Yo estaba predicando en Houston, Texas. Houston. In Houston. While I was preaching in Houston. Y cuando estaba predicando en Houston. Suddenly, the power of God broke through in the service. De repente, el poder de Dios descendió en el servicio. The power of God became tangible. El poder de Dios hizo tangible. And the anointing was moving in the house. Y la unción se estaba moviendo en la casa. People started to fall under the power of the Holy Ghost. La gente se empezó a caer bajo el poder del Espíritu Santo. People screaming everywhere. La gente estaba gritando por donde quiera. But suddenly. Pero de repente. There was a lady screaming. Había una mujer que estaba gritando. And the her
her voice was different from others. Y su voz era diferente de los demás. It was a different sound. Era un sonido diferente. I knew that was in the Holy Ghost. Yo sabía que no era el Espíritu Santo. It was a different noise. Era un ruido raro, and diferente. She was screaming. Y ella estaba gritando y gritando. Everyone became calm. Todos se pusieron en calma, calmados. And I gave the altar call. Y yo di, hice el llamamiento still, al altar. She was still screaming. Y ella todavía estaba gritando. Manifesting. Manifestándose. Shouting. Estaba gritando. I gave the altar call. Yo hice el llamado al altar. She came to the front. Ella pasó al frente. When I began to lead them in prayer. Cuando yo empecé a dirigir la oración. Say after me. Digan después de mí. I was telling them. Yo les estaba diciendo a ellos. And they were repeating after y me. Estaban repitiéndolo. Lord Jesus. Señor Jesús. Come into my heart. Entra a mi corazón. When she said come into my heart. Cuando ella dijo entra mi corazón. She began to manifest again. She began to manifest. Se empezó a manifestar otra vez. Screaming. Gritando. In the front and shaking violently. Ahí estaba violentamente sacudiéndose. So I walked to her. Así es que yo me acerqué a ella. Two hands on her. Y puse mis dos manos sobre ella. I said in the name of Jesus. Y dije en el nombre de Jesús. Come out. Sal fuera de ella. Come out. Sal fuera. Lift up your hands, everyone. Levanta tus manos todos. Say, come out. Digan, sal fuera. Come out. Sal fuera. Come out. Sal fuera. Come out. Come out. Sal fuera. Come out. Hey. Sal fuera. I feel the power of the Holy Ghost. Yo siento el poder del Espíritu Santo. And many of Santo. You under the sound of my voice this morning. Y en el sonido de mi voz en esta mañana. The power of God who sets you free today. El Espíritu del poder de Dios está aquí. I said the power of God who sets you free today. El poder del Espíritu Santo te va a liberar hoy. Come on, yes. I laid hands on her. Puse mis manos sobre ella. And I said, "Come out." Y le dije, "Sal fuera." He's going to be set free today. Don't y va a ser libre hoy. No te preocupes. She fell on the ground. Ella se cayó al suelo. Fell on the ground. Cayó al suelo. And she became quiet. Y estuvo callada. I never asked what happened. Nunca le pregunté qué sucedió. I left. Yo me fui. And I got a message. Y agarré un mensaje. On Instagram. De Instagram. And it was that lady. Y fue esa mujer. She sent me a message. Y me mandó un mensaje. She said evangelist. Y dijo evangelista. I was that lady screaming in the service. Yo era aquella la que estaba gritando en el servicio. She said to me. Y me dijo a mí. 23 years ago. Hace 23 años atrás. 23 years ago. Hace 23 años. I caught my husband in adultery. Yo pesqué a mi esposo cometiendo adulterio. I caught him in adultery. Yo lo pesqué cometiendo adulterio. And since then. Y desde entonces. I became very angry. Yo me enojé mucho. And very bitter. Y me amargué bastante. And I began to drink. Y empecé a tomar. I began to drink. Empecé a tomar. I thought it was just for one day. Yo pensaba que era nada más por un día. I thought it was going to be for 2 days. Yo pensaba que era por 2 días. Said for 23 years. Dice por 23 años. I've been angry. He estado enojada. Drunk. Borracha. And bitter. Y amargada. 23 years. 23 listen años. To me. 23 años. The devil is not a friend. El diablo no es amigo. It's not a friend at all. No es un amigo. You think you want to go one step with the devil. Tú crees que nada más vas a pisar un paso con el diablo. That's not his plan. Ese no es su plan. He wants to go 10 steps with you. Él quiere ir contigo 10 pasos. You think it's just one day with the devil. Tú crees que nada más un solo día you con el diablo. Just one night of fun. Tú piensas que nada más un día. One night in the club. Una noche de diversión en el one club. One night of adultery. Una noche de adulterio. One night of fornication. Una noche de fornicación. One night of just lying. Una noche de nada más mentir. You think it's just one day with the devil. ¿Tú crees que nada más es un día con el diablo? That's not his plan. Pero ese no es su plan. The devil wants to go 10 years with el you. Diablo quiere seguirte 10 años. He wants to hold you bound forever. Él te quiere atar por he siempre. Wants to keep you in chains forever. Él te quiere mantener en cadenas but this morning, siempre. But this morning, pero esta mañana we said, Satan, le decimos a Satanás, we bind you. Te mandamos let them go. Que te vayas. We bind you. Te atamos. She said, "For 23 years." Dijo por 23 años. I've been angry. Yo he estado enojada. Drunk. Borracha. And bitter. Y amargada. Bitter. Amargada. So while I was preaching,
While I was preaching, mientras yo estaba predicando, the power of God came on her, y vino el poder de Dios sobre ella, and she began to manifest. Y ella se empezó a manifestar. She said to me, y me dijo a mí, evangelista, when you prayed for me, cuando usted oró por mí, and I went on the ground, y yo caí al suelo, when I stood up, cuando yo me levanté, it was like all things became new. Parecía que todas las cosas new. Fueron hechas nuevas. She said, she said, I looked at my husband. Dice, yo miro a mi esposo. When I looked at him, cuando yo lo miré, it looked like we just got married. Parecía again. Como que nos acabábamos de casar otra vez. It was like we went on honeymoon again. Como si estuviéramos de luna de miel otra vez. The spirit had departed from her. El espíritu se había salido de ella. Whatsoever you bind, todo lo que tú atares, shall be bound. Será atado. And whatsoever you lose, y todo lo que tú desates, shall be loose. Será desatado. That's why I'm here this week. Por eso estoy aquí esta semana. We came to set the captives free. Venimos a liberar a los That's cautivos. Why I'm here this week. Por eso estoy aquí en esta I semana. Came to announce Vine a anunciar that the prison door is open. Que las puertas de la prisión están abiertas. You can come out of your prison. Puedes salir de tu That's prisión. What I came to announce Por this week. Eso vine aquí. That's why I'm here this week. Por eso estamos aquí to esta semana. Announce to you para anunciarte a the ti. Prison door is open. Que las prisiones son abiertas. The prison door is open. La puerta de la prisión está abierta. Sal fuera de tu prisión. Sal de tu prisión. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor Jesús. You know, I heard a story. Sabes, escuché una historia. And I think it's a true life story. Y creo que es una historia verídica. When the church was ruled by Rome. Cuando la iglesia era dominada por Roma. And they got to the dark ages of the church. Y llegaron en el tiempo oscuro de la iglesia. And Rome had so much wealth. Y Roma tenía tanta riqueza. The church became so wealthy. La iglesia se hizo tan mundana. There was money everywhere. Tan rica, había dinero por donde quiera. And Saint Thomas. Y desde San Tomás. He visited Rome. Él conquistó a Roma. And it was Pope Innocent the second. Y el segundo papa. And he looked at him. Y lo miró. And said to him. Y le dijo. He said, the church has passed the ages. Dice, la iglesia ya pasó a las historias, las edades. Where we say silver or gold we have not. Donde decimos oro y plata ya no tenemos. Remember Peter? ¿Se acuerdan de Pedro? Peter says silver or gold we don't have. Cuando le dijo al limonero oro y plata no tenemos. So the Pope said. Así es que dijo el Papa. The church has gone past the age. Ya la iglesia pasó esas edades. Where we say silver or gold we don't have. Donde dice no tenemos oro ni plata. Because we have it everywhere. Porque lo tenemos por donde quiera. And Saint Thomas looked at him. Y San Tomás lo miró. And said but. Y le dijo pero. The church can no more say. La iglesia ya no puede decir. Like Peter said. Como dijo Pedro. To the lame man. Al hombre paralítico. I command you. Yo te ordeno. Rise up and walk. Levántate y camina. Y anda. It looks like. Parece. They traded places. Parece que ha cambiado de lugar. Now they can say silver or gold we have. Ahora pueden decir tenemos oro y plata. Maybe that describes the church of America. Tal vez eso describe la iglesia en América. Now they can say silver or gold we have. Ahora podemos decir tenemos oro y plata. Now they can brag about prosperity. Ahora pueden hablar de la prosperidad. There's no more power to set the captives free. Pero ya no hay poder para liberar al cautivo. There's no more power to set the captives free. No more power to deliver the oppressed. Ya no hay poder para liberar al oprimido. No more power to cast out devils. Ya no hay poder para echar fuera demonios. No more power to break the chain. Ya no hay poder para romper cadenas. No more power to set the captives free. Ya no hay poder para libertar al cautivo. It looks like the priority has changed. Parece que la prioridad ha cambiado. Wow. Can I brag about silver or gold? Ya pueden halagarse de oro y de plata. No more can they say. Pero ya no pueden decir. Such as we have. Así como tengo yo. Give I unto you. Te doy a ti. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Rise up. Levántate. No more.
más, no, no más. No more do they say. No más, no más. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Come out. Sal fuera.